contento porque creo que lo hemos tenido ahí para poderlo llevar, pero bueno, no hemos sabido defender en lo que sabíamos que era su fuerte, que era el balón parado, ¿no? A partir de ahí, para aprender de esto y nada, y sacar conclusiones positivas para el siguiente partido. Eso es al final la reflexión que tiene. Una pena que se vaya el partido en un gol en propia puerta y estrategia. Bueno, a veces es fútbol. A veces pasan estos accidentes, ha habido mala suerte. Bueno, no pasa nada, pero hay que superarlo. Al final el fútbol siempre hay adversidad y hay que superarla. Yo creo que equipo, bueno, había hecho una buena primera parte. Encaraba muy bien la segunda, pero bueno, ya tío, a partir de ese gol accidentado, pues bueno, el equipo se ha venido un poquito más temeroso. Había balón parado, que tenemos que tener concentración. Pues bueno, nos han metido ellos y al final... Bueno, el resultado, bueno, al final pues para ellos, ¿no? Y luego con este campo pues era complicado, ¿no? Volver ahí hacia arriba. Bueno, al final el campo es lo de menos, pero creo que el campo era igual para los dos. Al final el campo se puede jugar tranquilamente, se juega perfectamente. No ha hecho un tiempo tampoco para que hiciera un... Que no haya hasta así lloviendo, así que al final las circunstancias eran buenas para los dos equipos. Al final yo creo que más... Más un aspecto mental de concentración, de saber que los puntos en estos partidos, pues el balón parado es importante y ahí es donde tenemos que mejorar. Y ahora levantarse, que mañana hay otra cita importante. Sí, bueno, al final aprender de esto y al siguiente partido, que mañana. Esto es lo bueno del fútbol, que te da otra oportunidad mañana para poder... Bueno, pues nos hemos dado cuenta que aquí jugaban en casa y hemos empezado con la victoria en la primera parte, pero no le puedes dar bola a nadie aquí. O sea, el fútbol es como es y al final te las devuelve tranquilizándote, pero que el equipo ha estado bien, o sea que han sido seguros a la hora de definir y han sido eficaces. Mala suerte con ese gol en propia puerta. Sí, pero todo sí. Al final, compañero, levanta cabeza y seguí, aprende de esos errores. Complicado jugar hoy con este tiempo. Bastante, porque estamos acostumbrados allí que no, casi nueve, sí, no llueve, no suele hacer tanto frío ni tanto viento, pero hay que acostumbrarse a los terrenos de juego y a la temperatura también. Mañana otra oportunidad, Euskadi, también será complicado. Hombre, un equipo más fuerte, pero el equipo está 100% concentrado y con ganas de disputar ese partido. Y ahora hemos entrado al vestuario y no ha sido caras largas, siempre cabeza arriba y a seguir a ganar y todo lo que pueda aprender. Bueno, condiciones positivas, tal como ha salido el partido, bueno, y las condiciones climatológicas, pues era un partido complicado, se nos ha puesto difícil la primera parte con el 1-0, pero bueno, el equipo ha sabido reaccionar y bueno, hemos conseguido dar la vuelta al partido y bueno, las sensaciones no pueden ser más que positivas. Importante tanto mentalmente esa remontada como que haya salido la estrategia. Sí, contento por eso, ¿no? Porque hoy la estrategia iba a ser muy importante, lo hemos comentado en el antes del partido, tal como estaba el campo, el aire que hacía, no se podía jugar al fútbol y bueno, pues hemos comentado que tanto para bien como para mal, pues la estrategia iba a ser fundamental y así ha sido. El gol en contra ha sido de un córner y nosotros hemos metido pues en un córner y una falta y bueno, pues contento porque se ha visto que bueno, lo ensayamos ayer un poquito y lo que hicimos, bueno, pues ha salido. Ha habido grandes ocasiones en el segundo tiempo, pero ha sido más vuestro que... Sí, hemos hecho algún retoque en el descanso porque bueno, estaba el equipo demasiado separado y entre líneas y los rechaces y todas las caídas las cogían ellos y bueno, hemos hecho un poquito más arriba con los interiores y el pivote y bueno, ya hemos estado mejor colocados en el campo, hemos podido presionar un poquito más juntos y bueno, pues se ha dado todo de cara, ¿no? Hemos empatado enseguida a los 5 minutos y bueno, es cuestión un poquito mental, la gente se ha venido un poquito arriba y bueno, hemos conseguido la vuelta al partido. Bueno, mañana descanso, que hay partido duro el viernes. Sí, es importante mañana descansar, recuperar bien a los chicos y bueno, pues el viernes partido duro contra Euskadi, que seguro que tendrá un gran equipo, pero bueno, vamos a intentar competirlo con nuestras armas y intentar hacerlo. Bueno, pues hemos empezado la primera parte así un poco flojos, con muchos fallos y así. Luego, yo creo que después del descanso hemos salido ya mucho más motivados, más metidos en el partido y ha llegado el primer gol pronto. Y luego hemos sabido dar la vuelta al marcador bastante bien. Bueno, contento por el partido y por el gol. Sí, claro, claro. Muy bien. Bueno, ¿ahora qué os espera? No sé, ahora a comer, a descansar a gusto y la semana del viernes a un partido duro contra Euskadi, a ver si podemos ganar también. Esperemos que mejore el tiempo, ¿no? El clima. Sí, porque no se podía jugar nada bien aquí en este campo, estaba el campo muy encharcado, no se podía rasear el balón, encima con el viento tampoco por arriba no podíamos jugar bien, así que no sé, espero que mejore un poco el tiempo.